Bueno, vamos a lo que ocurrió aquí en la ciudad de La Ceiba el sábado. El Vida empezaba con este resultado ganando 1-0, cabezazo de Colón. El contrarremate lo deja el portero Urbina ahí para que llegue Barrios. Anda bien Colón, ¿verdad? En esa parte ofensiva. Sí, no, y defensivamente también. Sí. Es cierto que en el gol, ya lo vamos a hacer más adelante, de Ronnie Martínez, probablemente hay una desatención de los dos centrales. Pero sí ha subido bastante el nivel. Aquí miramos el gol. Llega bien Ronnie Martínez. Sí. Los dos centrales no logran marcarlo en zona o saber quién se va a hacer responsable de Ronnie, porque Ronnie llega desde atrás. Y el buen cabezazo del matador, bueno, es el verdadero bombardero de la UAN. Así lo conocía Ronnie. Sí. Ahora están bautizando a otro jugador con ese apodo. Aquí está el gol, por lo menos. Y por fin golea Ángel Tejeda. Una pelota globiada. Los centrales también del equipo tocoeño se pierden. Y Tejeda llega completamente solo y suelto a picar la pelota al segundo palo donde no llega Urbina. Parecía que el Vida ganaba. Parecía que los rojos sacaban su primer resultado de 3 puntos. Pero viene esta jugada en la cual hay polémica para algunos. Sí me parece que al final no salta Ronnie Martínez y el salto de Meléndez con el brazo sobre el cuerpo de Ronnie es lo que el árbitro mira como penal. Este ya era el minuto 90+3. O sea que empató la Real Sociedad prácticamente en el último minuto del partido. La UPN gana su partido frente al Real de Minas. Los goles de Roches. El primero este facilito, digo yo, ¿verdad? Pero el segundo es un bombazo, un golazo de Roches. Me parece que es uno de los mejores lanzadores de faltas libres que tenemos en el país. Mire de dónde le pega y a dónde la manda. Bonito gol. Es un bonito gol. Realmente 2-0 ganaba entonces la UPN. Hoy se fue destituido el técnico del Real de Minas, Canales, y ha entrado Reinaldo Tilguat a dirigir al equipo que él ascendió como Infop en la Liga Nacional. Nos vamos al partido de Platense contra Honduras del Progreso. El Platense que venía sin creer en absolutamente nadie goleando de visita al Real de Minas, se fue goleado en su propia cancha por parte del Honduras Progreso. Los colombianos Agames y también el argentino Rotondi fueron figuras del encuentro. Vamos a ver, este es un golazo de Rotondi realmente. Qué bien saca al portero y después, sin desesperarse, la manda a guardar en el primer palo. No perdió la confianza. Y qué bien. Y pese a que vienen dos blancos a la izquierda, ¿verdad? No, pero él definitivamente sabe por dónde y cómo la va a meter y ponía el 2-0. Luego venía esta jugada desafortunada de la defensa del equipo platense. Es el 3-0, el centro, el defensa bonito la gol. Manda a guardar. Si la busca el delantero, no la mete así. No la mete así. La saca y sirve de defensa. Otro tiro de esquina de Canales, al segundo palo, bonito no gol. Llega absolutamente nadie. Y es González el que mandaba a poner el 4-0 en la portería del platense. En serios aprietos mete el Honduras Progreso a Real Sociedad. Hoy sí, lo mete en serios aprietos y también el Real de Minas. Vamos al Clásico Capitalino. Uno de los últimos partidos bonitos que hemos visto en el Clásico. Realmente fue un encuentro abierto. El primero del ceibeño. Este cipote lo vi hace 4 o 5 años aquí en las Fuerzas Básicas del Victoria. A García, hijo de José y sobrino del gran García, central del Olimpia. 1-0, después bonito gol. Uy, qué por la jugada más que todo, ¿verdad? Sí. La jugada fue espectacular. El Muma Fernández imparable, a mi criterio. Lo pone ahí tú. Pero. Y se la manda por debajo de las piernas. Mala la técnica del mejor portero del país, porque por esta jugada no lo voy a descalificar, pero es una mala, la técnica de detener la pelota es mala. Tiene que llevar la rodilla doblada abajo. Correcto, correcto. Y acá también miramos que hay mala técnica de Noé Rugger. Porque la pelota va al cuerpo de Rugger y Rugger lo que hace es acostarse y no hacer el Cristo o buscar tener más espacio. 2-1 con el gol de Pinto. Esta de Kevin. Este era el empate. Kevin lo pierde.